Para algunos, las declaraciones del general jefe del comando sur John Kelly, al asegurar que Venezuela transita el camino de una catástrofe económica y democrática, corroboran la preocupación del gobierno de Estados Unidos por la grave crisis que vive Venezuela. Lo importante es que creo que Estados Unidos quiere dar un mensaje de que no va a hacerse la vista gorda sobre todo porque muchas de las operaciones en Estados Unidos, de Venezuela, se hacen a través del sistema financiero de Estados Unidos y por eso las medidas de congelamiento de bienes. John Kelly también mostró en esta comparecencia su deseo de que los propios venezolanos resuelvan sus problemas internos para evitar que crezca la violencia que se vive en ese país. Situación que se ha agravado en el último mes y que ha generado reacciones diversas dentro y fuera de Latinoamérica. Las Fuerzas Armadas del mundo... Demócratas están queriendo decirle a la Fuerza Armada Nacional que tiene que ejercer la función para la cual fueron creadas, que es la defensa de la soberanía, que en estos momentos Venezuela está invadida por, una, por, una, por un país, su, su, eh, una isla como es Cuba, y que salga en defensa de sus ciudadanos. Sin embargo, el gobierno de Venezuela no deja de verlo como una injerencia, incluso su canciller Elías Agua, insiste en que Estados Unidos es el principal responsable de lo que él llama alentar la ola de protestas. Nosotros no podemos seguir el guión del imperialismo, de matarnos pueblo contra pueblo. Los analistas también creen que esta última crisis venezolana, que ha cobrado ya casi una treintena de víctimas mortales, ha motivado el pronunciamiento del general John Kelly, quien por cierto se muestra pesimista por la actual posición de las Fuerzas Armadas venezolanas frente a estos hechos. El Comando Sur, que está encargado de monitorear toda la región de América Latina, eh, ve con preocupación que esto, este problema venezolano Venezuela puede desbordarse, puede eh, derivar a un... Un conflicto armado interno de gran intensidad que puede afectar a, a vecinos. Desde Miami, Alejano Marcano, para La Voz de América.